bienvenidos una vez más. Tarán, porque tengo el ojo tapado, pero es una sorpresa. Igual, este tutorial ya tengo un ojo lo que es pintado y les voy a enseñar yo a hacer el otro. Personal, sí me gusta cómo se ve, no sé a ustedes, pero para ya no hacerles más así de suspenso cómo es el maquillaje, pues mejor se los voy a enseñar para que vean de qué maquillaje estoy hablando el día de hoy. ¿Qué tal si yo se las hago mucho de emoción y a la mera hora está así como no les gusta? Pero bueno, ya mejor se los voy a enseñar. Chicas, este es el maquillaje que voy a hacer. No sé si les guste, qué tal y la cagué y no. Pero la verdad sí se ve bonito, se ve muy llamativo el corazón, todo coloreado por dentro. Yo me lo hice porque se me hace así como que muy alegre el tono, los colores, la forma de estar acomodado. Ese maquillaje voy a estar haciendo el día de hoy. Voy a empezar pues con mi otro ojo. Igual ya saben, ya tengo pues mi ceja hecha de este otro lado y el corrector puesto. Y empezar a aplicar este corrector que se llama Classic. Y este es el 02. Empezar a hacer la figura de lo que va a ser pues lo que voy a maquillar. Traten de hacerlo lo más derechito que se pueda, chicas. Yo lo voy a estar haciendo hasta pues donde termina mi ojo. Mismo corrector voy a estar haciendo la figura del corazón. Entonces el corazón está casi donde termina mi ojo, entonces me falta poquito. Con una brochita voy a estar haciendo la figura de lo que es el corazón lo más derechito que se pueda, chicas. Ustedes saben que no soy profesional, pero pues aquí trato de hacer el intento. Hay que estar aplicando bastante corrector para que quede lo más blanco que se pueda nuestro corazón. Creo que ahí más o menos quedó. Traigo diadema, chicas, pero si ven, traigo mi pelo mojado. Es que me acabo de salir de bañar y hace una calor, chicas, insoportable. Entonces, por eso es que ando así. Les iba a comentar, chicas, hoy que van a ver el video, va a ser viernes. Les quería comentar qué les parece, si les vuelvo a transmitir, pero mañana. Depende a si me comentan y me dicen, sí, transmite. Si me dicen que sí, el sabadito habrá transmisión en mi página. Ahora lo que estoy haciendo es empezar a aplicar el tono amarillo. Únicamente así como que las colitas del corazoncito los voy a estar aplicando porque sí son varios colorcitos, miren. Es amarillo, verde, azul, morado, rojo y naranja. Va pasando otro color, también es rosa, chicas. Lo confundí, se me fue. Es que como que se pierde entre el rojito, pero también es color rosa. Ahora estoy aplicando el color verde, únicamente una pequeña rayita. Después el color azul. Ahora el color morado. Despuésito el rojo. Rosa, chicas. Por último, el color naranja. Para aquí voy a estar utilizando la paletita. Voy a utilizar el tono que está aquí. Voy a aplicarlo. Que se vea todavía más llamativo nuestro maquillaje. Porque pues aquí son colores así como que muy locos. Y se trata que aquí en este ojito se vea como que un poquito, no apagado, pero más tranquilo, más leve este maquillaje. Obviamente este rosa está muy bonito. Pero si se fijan, no se ve tan llamativo, hace que llame la atención lo que es el corazón. Por último, para hacer lo que es el delineado azul que ven, voy a estar utilizando mi sombra azul, Heidi Beauty, y es el 02. Tono disque mate, aunque yo la verdad en lo personal lo veo más azul, no sé ustedes. No lo estoy aplicando con la brochita de mi pintura, ya que es más gruesa, entonces estoy utilizando una brochita de las mías. Con esta sombra lo que estoy haciendo es remarcar para que se vea así como que más llamativo, no se vea tan triste. Y mi corazón no se vea como que tan chueco. En los lugarcitos donde sí se ve algo como que no parece corazón este otro lado. Y lo bueno es que pues tratamos, perdón, de hacer lo que es el intento. Perdón que me trabe, chicas, pero es que me emociono, me trabo todo al hacer este tipo de maquillaje. Allá por último voy a estar aplicando estos brillitos de esta sombrita que ya está más viejita que yo. Vamos a dar, chicas, pero ni siquiera la he volvido a encontrar. Les digo que hoy ando bien trabada, no sé qué me está pasando. Necesito perder yo creo la vergüenza, chicas. Miren, ahora estoy aplicando máscara de pestañas en la parte de abajo. Lo estoy haciendo porque estoy esperando a que mis pestañas de arriba se sequen. Ya saben que yo antes de aplicar lo que es rímel, me aplico un jabón. Es decir, que es como para cuidado de mis pestañas. Es por eso que yo no las enchino. Si se fijan, casi siempre en todos mis tutoriales no ando yo enchinando mis pestañas. Únicamente lo que es el rímel y luego ya mis pestañas. Yo no me gusta enchinármelas porque luego se quebran y se hacen feas. Es por eso que yo pues uso jabones. Queda mi maquillaje, ya lo último es aplicar pues mis pestañas. En esta ocasión no voy a hacer tampoco ni mi rostro ni me voy a peinar porque si sí hace demasiado calor. Entonces ahora ya nomás aplico mi pestaña ya para despedirnos. Bueno, chicas, y así es como termina mi maquillaje. No me agarré el pelo porque si sí, en serio no aguanto el calor. Ahorita como que quería estar medio chispeando. Bueno, hoy es, ustedes están viendo el maquillaje hoy viernes, pero yo se lo estoy grabando hoy que es jueves. Entonces pues estaba chispeando y como que hizo que diera más calores, por eso que me lo apliqué.
Ya volviendo al tema, pues ojalá y que les haya gustado. En los labios únicamente apliqué un brillito, no hice lo que es mi rostro. El brillito que apliqué es este que se llama Comfort Beauty, es en forma de coquita. Es disque color morado. Tengo todos los tonos, que es amarillo, naranja, rojo, verde, azul. Tengo aquí todos los tonos, pero casi todos pintan iguales. Ojalá que les haya agradado. Ya saben, por favor, ayúdenme a compartir, chicas, dejar su like y pues suscribirse aquí al canal. Y pues decirme si les llama la atención que haya transmisión pues mañana sábado. Si ustedes me dicen que sí, ya saben que les cumplo. Sí, ya saben que doy clases, que maquillo y no cobro caro. Lo más importante, chicas, que pues aquí en el canal hay únicamente videos martes y viernes para que estén al pendiente. Es por eso que les digo, suscríbanse para que no se pierdan ninguno. Sí, chicas, yo me despido. Me dice la señora calor. Yo sí, coméntenme, chicas, si quieren la transmisión. Llegó el video, chicas. Ahora sí, ya me despido. Hasta la próxima. Put your lips next to mine.